Queridos hermanos e hermanas de la famiglia Salesiana e de las comunidades educativas y pastorali de España, un cordial saluto desde Roma. Soy il padre Pierluigi Cameroni, animatore espiritual mondiale dell'Associazione Asociación de María Auxiliadora e postulatore della Causa de los Santos de nuestra famiglia. He accettato con gusto la di inviarvi a voi il saluto al principio del mes de mayo dedicado a la Virgen María Auxiliadora. Os felicito por las numerosas iniciativas y propuestas que habéis programado para ayudar a vivir intensamente este mes, que la tradición popular dedica a la Madre de Dios, iniciativas para ser vividas personalmente en casa con vuestra familia y con los amigos y los miembros de nuestra familia salesiana. En la actualidad, con la pandemia del coronavirus, estamos viviendo un momento histórico sin precedentes. En primer lugar, expreso mi cercanía a todos aquellos que han sufrido la muerte de alguno de sus seres queridos, a todos los que han sido infectados por el virus y a todos los que, de una u otra manera, están ayudando y colaborando a resolver las necesidades que aparecen. En este contexto, os invito a perseverar en el compromiso de oración a Jesús Sacramentado y a María Auxiliadora, que como familia salesiana se está haciendo en todo el mundo. A dedicar momentos personales de oración y reflexión para captar a la luz de la fe lo que el Señor está diciendo a toda la humanidad en esta situación. A intensificar las acciones de cercanía y solidaridad ya en marcha para apoyar a los más afectados a nivel humano, social y económico. Me ha llamado siempre a la atención la gran devoción a María Auxiliadora, extendida por todas las regiones de España. Una clara expresión de cómo el carisma salesiano ha echado hondas raíces en vuestra tierra. Basta pensar en los numerosos santuarios, iglesias, capillas, altares, imágenes dedicados a María Auxiliadora, o en la tradición de las capillitas que visitan los hogares los calendarios, las novenas. Es importante que estas expresiones de piedad y amor por María Auxiliadora os animen en el compromiso para transmitir la fe a las nuevas generaciones. La fe es un regalo que recibimos y transmitimos especialmente en los hogares de padres a hijos, de abuelos a nietos. El contexto en el que vivimos es una oportunidad privilegiada para convencernos de que hay muchas cosas que pasan y que no son necesarias. Y que hay otras que son esenciales. La fe es un regalo para la vida que nos asegura el amor de Dios y nos da fortaleza y esperanza incluso en la hora de la prueba. El carisma salesiano es en esencia la capacidad de dar luz a nuevas generaciones para la fe como lo hicieron don bosco y mamá margarita en el primer oratorio de valdocco os invito a ser de modo que las numerosas y ricas iniciativas que proponéis tengan este valor profundo reconocer el don de dios y saber cómo transmitirlo a otros especialmente a los jóvenes que están con nosotros. Todos estamos experimentando cómo un virus mortal se propaga por contagio. También los valores se propagan por contagio. Visto desde el lado positivo, debemos convencernos del valor de infectar con el bien y con la transmisión de la fe. Con el auxilio de María y el poder del Espíritu Santo, nos convertimos en el reflejo del amor de Dios y testigo de Jesús resucitado con nuestra vida. Con Jesús resucitado en nuestros corazones tenemos alegrías, somos personas positivas, solidarias. La luz de Cristo sostiene nuestra mirada compasiva. Si confiamos en Dios, Dios no nos abandona, Dios nos ama, nos da alegría. Y esta alegría no teme a ninguna pandemia. Creemos en el poder de la oración, especialmente el del Santo Rosario, que no es una oración repetitiva que nos hace dormir, sino una oración que nos ayuda a contemplar la vida de Jesús. A través de la Virgen nos acercamos a Jesús. Qué bueno que recemos juntos en familia. Espero de poder vivir la fiesta de María Auxiliadora en Turín para recordarles a todos ante nuestra Madre. Pero desde ahora le aseguro una oración especial aquí en Roma, en la Basílica del Sagrado Corazón, frente a la imagen de María Auxiliadora, donde don Bosco al final de su vida lloró a recordar y ver el sueño de los nueve años que se había cumplido. Pedimos que el sueño de Dios sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias se cumpla de la misma manera, teniendo como tuvo don Bosco a María como maestra. Mis mejores deseos para todos por un mes de María intenso y una feliz fiesta de María auxiliadora anticipando la alegría del cielo. Saludos a todos.